saludar a todas las familias que nos acompañan de Mario Portillo Gaspar, de David Hernández Lorenzo, de Delfino Damián Luna, de Heriberto Martínez Benítez, de Juventino Figueroa Gallardo, de Rolis Univer Morales Nava. Todos ellos, integrantes de la Policía del Estado, que fallecieron en un acto cometido por quienes transitan fuera de la ley, en un acto cobarde, alevoso, en donde le arrebataron la vida a 6 servidores públicos que merecieran o que merecen doble reconocimiento. Primero, porque defienden a la sociedad, porque trabajan para la sociedad y mueren por servir a la sociedad. Los despedimos con honores, los despedimos con su familia. A sus familiares les expreso mi absoluta solidaridad y nuevamente mi pésame. Y ofrezco estar pendiente y dar seguimiento para que especialmente los descendientes menores de edad tengan todo el apoyo del gobierno del Estado. Instruyo en este momento al ciudadano secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, para que le demos seguimiento puntual para que todos los descendientes menores tengan acceso a una beca que les permita seguir estudiando. Y le instruyo al secretario general de Gobierno para que a través de un acuerdo del Ejecutivo Estatal quede plasmado, sin que sea el deseo de que sigan existiendo estos hechos, que ustedes sepan que en todos estos casos pasados y actuales, el gobierno velará por el avance de los menores de edad que queden desprotegidos por sus padres o por sus familiares al servicio de la Policía del Estado. Reciban ustedes, frente a nuestros compañeros, el compromiso de este gobierno de que cerremos filas. Vale la pena cerrar filas, porque no permitamos que quienes transitan fuera de la normalidad humana sigan causando daños como este. No permitamos que la cobardía, la sorpresa, quite vidas, el anonimato. Pensemos en que este Estado tiene muchas cosas para salir adelante. Despedimos a 6 guerrerenses, a 6 guerrerenses que sirvieron desde esta Organización de Seguridad Pública Estatal. Y aprovecho también para hacer un llamado a todas las policías que existen en el Estado, especialmente las municipales, porque no es posible que siempre siga llegando la Policía del Estado. También tienen que llegar las policías municipales. Tienen que responder también a su responsabilidad constitucional en el 115 de la Constitución General de la República. La Policía del Estado ha dado mucho, ha dado vidas, pero también corresponde atender los problemas que tienen que ver con seguridad pública las policías municipales. Es momento de hacer un llamado también para que todos los que colaboran en el tema de seguridad pública también hagan su mejor esfuerzo, redoblen esfuerzos, estén atentos, estén puntuales, se entreguen con mayor emoción y pasión en momentos complicados en materia de seguridad pública en el Estado de Guerrero.